Bueno, en la mañana de este jueves, un grupo de voluntarios inició la búsqueda en las aguas del canal Ulises Francisco Espaillat del joven que en la mañana de ayer, producto de un accidente de tránsito aquí en el puente sobre el canal, carretera Navarrete-Villanueva, pues perdió la vida, cuyo cuerpo cayó a las aguas del canal. Hoy decenas de voluntarios han iniciado la búsqueda para rescatar el cuerpo de Luis Enrique, un joven trabajador de electromecánica. Trabajaba con Miguel, una persona bastante reconocida aquí en el municipio de Navarrete. Ahí estamos viendo el trabajo que estos voluntarios están desarrollando. No hemos visto miembros de la Defensa Civil, no hemos visto aquí a los organismos de protección del municipio de Navarrete, sino que la gente que está trabajando en este momento, reitero, en este momento, son gente que están trabajando de manera voluntaria. Eso está ocurriendo ahora en el municipio de Navarrete. Un reporte especial para la Red Nacional de Comunicadores, Fausto García. República Dominicana nos encontremos con hechos de esta naturaleza. Ese joven, a pesar de ser de nacionalidad haitiana, es un niño que nació aquí, criado aquí, aún así no importara. Yo creo que fue un ser humano y debe ser tratado de manera correcta. La Defensa Civil, los bomberos necesitan más equipo. Da pena, no tienen equipo y no aparecen en el momento que se necesita porque no hay suficiente personal. Es decir, que yo me uno al dolor de esta familia aquí en Navarrete, y era un muchacho muy querido, es lo que han manifestado a la gente. Es decir, que ellos tuvieron que fajarse, ellos mismos tuvieron que fajarse a buscar en el canal, porque también hay una desprotección muy fuerte. Cuando llegó la gente de bomberos, lo que se hace, si están negados del canal, no le hicieron caso ni nada, fue los muchachos que tuvieron que meterse en el canal, tuvieron que buscarlo. El hermano de él. No le hicieron caso.